Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo sobre un nuevo manga de Pokémon, ¿vale? He ido, bueno, como siempre, qué grande me veo. Voy a poner más pequeño. Ay, vale, que me veía muy grande en pantalla. Estoy acostumbrado a ver mi falta. Bueno, he ido a Tilda Game, como siempre, porque me llegó un mensaje, no sé, para comprar el manga 7, el 3 de oro, plata y cristal, ¿vale? Aquí está, ¿vale? El número 3, pero aquí abajo está el 7, ¿vale? Y nada, está muy chulo, ¿vale? Aparece la protagonista, el silver y el gold, y la evolución, y la segunda evolución de los tres iniciales. Y por aquí atrás pues tenemos a Pegaso con un Scarmory al ser tipo volador y Antón con un Heracross al ser tipo lucha. Vale, empieza en el capítulo... ¿no? ¿Así no vale? Vale, te cuenta un poco la historia, ¿vale? Te pone historia y personajes. Eusine, Suicune, Chris, Tupeón, Cupeón, Champeón, Mega, Parapeón, Acapeón, líder de gimnasio. Vale, Cupeón es el cubo, ¿vale? El mote. Tupeón es Natu, Hitmonchan es Champeón, Mega Chikorita, Parapeón es Parase y Arcampeón es un Arcanine, ¿vale? Vale, voy a intentar que lo veáis, ¿vale? Personajes, Eusine, Suicune, líder de gimnasio. Ahí, ¿vale? Número de capítulos del 48 al 69. 11, ¿no? No, 21. Vale, ¿os acordáis del anterior manga que había tres peleas contra Suicune? Era contra Raikus y Suicune parte... Parte 2, parte 3. Vale, nos quedamos en el capítulo 47, que era contra Raikou y Entei, parte 1. Vale, el 48 continúa contra Raikou y Entei, parte 2. Y ya no hay más parte. Todos son contra, ¿vale? El capítulo 49 es contra Raichu, el 50 contra Dodrio, el 51 contra Lignum, el 52 contra un Remoraid. No me he sentido. Contra el 53 contra Cliffa e Glifuf, es decir, ya empezamos con los bebés. El 54 contra Suena, la pre-evolución de Piloswine, ¿vale? El 55 es contra Salas. 56, capítulo que me va a gustar muchísimo, contra Lugia, parte 1. El 57 contra Lugia, parte 2. Y el 58 contra Lugia, parte 3. Luego el 59 es contra Kindra, el capítulo 60 contra Chincho, el 61 contra Lantur, parece que va ahora de evolución. El capítulo 62 contra Butterfree, y era una buena para los que les guste Ho-Ho, porque el capítulo 63 es contra Ho-Ho. No hay segunda parte, es todo del tirón, ¿vale? Así que... Luego el 64 es contra Yanma, el 65 contra Kabutops, 66 contra Nocturne. Estaría chulo que fuera como en el anime, el Noctol ese amarillo de as dorado, muy listo, pero más pequeño. El 67 es contra un Magnemite, el 68 contra un Seren y el 69 contra un Pupitar, ¿vale? Viendo un poquito así las imágenes, veo que el Skarmory es gigantesco, porque Pegaso va encima y lleva otro un amigo, otro entrenador. Vamos a la parte final, a ver si hay algún mapa como en anteriores capítulos o algo. La edición, ¿cómo es? 5, 8. Para que aquí tenemos la edición. Ah, vale. Vale, vale, es... A ver. Aquí es la edición, como es la edición, a ver si, es, está, ¿vale? Es
que no sé si lo veis. A ver, ¿y cómo es la edición española de época? Pues la tenéis aquí. ¿Vale? Más o menos. Bueno, lo paráis y lo veis, ¿vale? Le ponéis pausa y lo veis y ya está. Ok, man. Aparece Lance. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Un Mr. Man, cuando hagas. Aguante, claro que sí. A ver. No parece que haya nada. Parece que los líderes de gimnasio combaten entre ellos. Los de Kanto contra los de Johto. Y bueno, decir un poquito más. ¿Cuánto llevamos? Casi 6 minutos. Bueno, 6 y pico. Voy a leer lo que sería la parte de atrás, ¿vale? La sinopsis, ¿vale? Es muy breve. Cogiendo aire. En su viaje recopilando varios datos para el profesor Oak, Cristal llega a las Islas Remolino, donde conoce a Oro y Plata, los otros dos poseedores de la nueva Pokédex. Y es justo en ese lugar donde de repente aparece un enorme Pokémon de alas plateadas. Y la Remolino, enorme Pokémon, alas plateadas. Yo creo que es Lugia. Vale, a diferencia de. Vale, a diferencia de otros, no tiene el precio. Parece que no le ponen el precio, a otros sí. Tampoco tiene la alarma por fuera ni por dentro, que a mí me fastidiaba mucho. Vale, ni en este lado ni por el otro, que está aquí, ¿vale? Ya he visto parte de la portada. No veo. Espérate, ah, mira, aquí evoluciona. Oh, vale. Acabo de hacerme un spoiler que lo flipo. Me estaba buscando si había un mapa por revisar. Y he visto en qué capítulo evolucionan los tres iniciales. Eso yo hago otro spoiler, pero bueno. Os lo coméis conmigo. Sufrid conmigo. Y bueno, lo vamos a ir dejando, ¿vale? Ya está en la tienda game o en cualquier. Yo lo compro en la tienda game porque me avisa. Es más cómodo. Y tengo la reserva de los próximos mangas, ¿vale? Y bueno. Está muy chulo. Vale, ¿vale? Lo empezaré a leer ¿vale? Dentro de poquito. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Os suscribís al canal si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas. Voy a subir la cámara, ¿vale? Así para mí. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas. ¿De qué manera? Pues tenéis varias opciones a través de las aplicaciones móviles como Line, WhatsApp, Telegram, vale, sí, es tres. Y luego ya los que tengan Snapchat, Twitter, Facebook, Google Más, pues podéis compartirlo, enviarlo por esa, ¿vale? Vale. Y bueno, a mí me podéis seguir a través de Facebook, Twitter, Tour, Instagram, Google Más y poco más, ¿vale? No sé qué decir, ¿vale? No sé enseñar más del. Hombre, podría enseñar todo el manga, pero es la despedida. Y bueno. Espero vuestros comentarios. Y tengo pensado hacer un sorteo sobre regalar un Volcanion, porque tengo dos, uno para el Zafiro y otro para Lee. Pues repartiré uno de los otros cuatro. A ver, eso lo quiero hacer, ¿vale? Eso es fijo. Eso lo quiero hacer ya. Pero. Está complicado.
Bueno, esto es una idea, ¿vale? No me quiero explayar más, así que nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, que paséis un buen día, una buena tarde o una buena noche, depende de cuándo lo veáis. Hasta la próxima.